Bueno, ayer aproximadamente 4:40, 5 menos 5, recibimos un llamado de 9:11 y de dando cuenta del, de la pérdida de un vecino que teóricamente había caído a aguas del río Foyer. Automáticamente había salido ya policía para el lugar, se convocó a gendarmería, que también de forma muy rápida se desplazó al lugar, y se convocaron a otra serie de instituciones, como está dentro del protocolo establecido. ¿no? Eh, bueno, ayer se trabajó, eh, aproximadamente 23 personas estuvieron pertenecientes a Parques Nacionales. Es eh, eh, Gendarmería, Policía, Prefectura, eh, Personal de Protección Civil y el apoyo del eh, Sistema Nacional de Manejo de Fuego, colaboran con la Camioneta de Comunicaciones, más vecinos del lugar. Eh, se trabajó hasta las 19.30 con resultados negativos. Y hoy nuevamente se iniciaron en 8 y media, 9 menos cuarto las, las tareas, pero eh, únicamente por agua se van a hacer los trabajos. Hoy ayer hicieron rastrillajes por tierra y hoy por agua están trabajando seis hombres de Prefectura Naval de Bariloche eh, con eh, buzos y una balsa. Están recorriendo el tramo donde, donde presuntamente fue el accidente hasta la desembocadura del río Manso. Hay este, en apoyo también una camioneta de nuestra, con personal y gente del Plan Nacional y de policía. Pero ya te digo, la búsqueda hoy está centralizada exclusivamente dentro del agua, que estimamos va a terminar alrededor de las 18 horas eh, la, las tareas de búsqueda hoy, en el día de hoy. Bien, ¿en qué condiciones se están trabajando y cuál es el, el panorama en el lugar? Bueno, los ríos están crecidos, tienen aproximadamente entre 4 y 6 nudos de, de correntada. El tramo que están buscando son aproximadamente 2.000 metros. Este, la visibilidad bajo del agua es de un metro, un metro cincuenta. Este, o sea, está con bastante agua, bastante crecido, tanto el manso como el poyel. Eh, las condiciones eh, son bastante complicadas, máximo teniendo en cuenta la orilla, que tenemos muchos ausales, este, rameríos y demás. Así como se está haciendo una, una búsqueda exhaustiva por las márgenes del río este, desde adentro del agua. Se estima que esta persona... ¿Se cayó al agua o se arrojó? Mira, eso no lo, no lo sabemos nosotros, solamente está, bueno, Policía y Fiscalía está trabajando en el tema, ellos son los que van a dar después la información respecto al cómo este, o qué es lo que pasó con esta persona. Nosotros nos abocamos exclusivamente a brindar todo los el apoyo logístico para que el personal de búsqueda pueda operar en la zona. ¿Van a continuar así varios días? ¿Qué perspectivas tienen? Bueno, todo lo que es duración de la búsqueda también lo dispone la Fiscalía. Este, el fiscal dispone cuándo eh, se culmina con la búsqueda o se continúa o se amplía.